Bueno, se está trabajando fuertemente desde la Secretaría en alianza con diferentes entidades del orden nacional y departamental, con miras a que los recursos que son escasos en la Secretaría puedan crecer para adelantar varios proyectos que se vienen y que se han determinado en el plan de acción y que hacen parte del plan de desarrollo del municipio de Pasto. En este momento no, tuvimos algunos temas de inundaciones por el sector del Encano, pero la verdad que la afectación estuvo básicamente en la parte del puerto, donde hay otro tipo de actividades como es el tipo de servicios no agrícolas. En este momento aún no tenemos afectaciones con este invierno que se está ya asomando, pero vamos a estar preparados con las demás entidades de la alcaldía para estar presentes en todo lo que se avecine por tema de invierno principalmente. Hay varios temas por hacer, ¿no? Se está trabajando desde el comienzo de esta administración en lo que es certificación con buenas prácticas agrícolas a muchas fincas y lo mismo con buenas prácticas ganaderas. Eso es como una base para luego pensar en la parte de exportación. Sin embargo, hay mucho trabajo por hacer en ese sentido porque hay que tener un desarrollo empresarial bastante avanzado. ¿Por qué? Porque uno de los cuellos de botella en el tema de exportación siempre ha sido tener unos productos de calidad, uniformes y con gran stock para ofrecer al mercado en el exterior. En la zona rural del municipio, las comunidades esperan estos proyectos con el fin de mejorar sus ingresos.